Voy a intentar ser muy, muy breve. Como todos sabemos, la Unión Europea determinó que los equipos sanitarios que se estaba cobrando en España, por gobierno diferente, hay que decirlo, que era un céntimo ilegal, por lo tanto, invalidó el cobro. Considerando que, como se ha dicho muchas veces, que el Consejo de Moya no cuenta con recursos suficientes, que este podía ser un ingreso que podría entrar en este Consejo, por eso presentamos la moción que principalmente se centra en que se haga una revisión de las facturas en materia de combustible y que se reclame este céntimo al organismo correspondiente. Paso a leer la moción. O pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el céntimo sanitario recabado por España en varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, es contrario al derecho comunitario, en respecto a la directiva sobre los impuestos especiales. Tanto vecinos particulares como empresas de nuestro municipio, así como el propio Concello de Moaña, pagaron durante estos años que estuvo implantado un impuesto que no les correspondía, y que ahora debería ser restituido por la Comunidad de Galicia y la Administración General del Estado. Según la ley tributaria, el derecho a pedir o reembolso de impuesto cobrado indebidamente prescribe a 4 años. Sin embargo, aplicando a la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la que se regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la obligación de estas a reparar el daño causado por el mal funcionamiento, se podría reclamar por Estado y Comunidad Autónoma la devolución de todo el periodo en vigor, y así evitar la prescripción a que el Gobierno del PP quiere someternos. Siempre cambio se paga dentro del primer año a contar con la sentencia del Tribunal de Justicia. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta los siguientes acuerdos. O primero punto, cuantificar a través de las facturas en concepto de combustible a cantidad desembolsada por el céntimo sanitario y reclamar a cantidad indebidamente cobrada. Segundo, solicitar que los servicios jurídicos municipales estudien la posibilidad de ampliar la reclamación a todo el periodo impositivo, en un solo en los últimos 4 años. E terceiro, creación dunha oficina de información para os veciños e empresas do municipio onde se asesore sobre os pasos a seguir para a reclamación por vía administrativa. Isto coincide na moción, máis que nada o último punto de crear a oficina e por, como isto tamén atiende a particulares e empresas, ahora mismo hai un desconhecemento xeral sobre como facer os trámites para reclamar eses céntimos para que por parte do Concello se asesore ese tipo de información.